A principios del siglo pasado, C.P. Scott, editor histórico del Manchester Guardian, propulsó el periodismo moderno con una filosofía: los hechos son sagrados, las opiniones son libres. 100 años después, el axioma «la prensa es sagrada, la pantalla es libre» amenaza con hundir el Titanic del papel, a no ser que el escollo sea evitado por timoneles avezados con nuevas fórmulas híbridas que fundan los prejuicios del progreso, como tantas veces en la historia del periodismo, del océano de papel en el universo de las palabras. Existe una crisis en los periódicos y en el periodismo en general. O sea, yo creo que estamos en una especie de tormenta perfecta, en la cual se juntan tres o cuatro elementos fundamentales. Uno, una enorme e imprevisible revolución tecnológica, el mundo digital respecto al papel, respecto al audiovisual. Un enorme cambio en la manera de ejercer nuestro trabajo, de la manera de elaborar nuestro producto y de ejercer nuestra profesión. Y también, y por si fuera poco, un enorme cambio en el cliente. Y es que es verdad que el cliente se está rejuveneciendo, el cliente sigue pidiendo información muchísima más, pero en un soporte nuevo. Y si a estos tres elementos le juntamos la crisis económica, que es insoportable para el conjunto de la economía y los medios de comunicación también, todo eso en una coctelera hace de esto, pues eso, casi una bomba, no sé si de imprevisibles consecuencias, pero de muy difícil solución. Con el mantra de que Internet es el futuro y encima gratis, la venta de periódicos en kiosco ha caído, según la Asociación de Vendedores Profesionales, los kioscos de toda la vida, entre un 30 y un 40%. La prensa gratuita tira menos y la publicidad ha iniciado su exilio a Internet. La triada venta, suscripciones, anuncios se ha desplomado. El país, respecto a la crisis general, bueno, estamos como todos los periódicos ajustando costes, digamos, haciendo economías de guerra para mantenernos sólidos como empresa. Y lo que estamos haciendo es también un gran esfuerzo, como podéis ver aquí detrás, para volcar toda nuestra experiencia, todo nuestro saber hacer, como se ha demostrado en los últimos 33 años y como creemos que hemos servido a la sociedad española en sus necesidades, también con las nuevas tecnologías, que significa naturalmente Internet, ordenadores, teléfonos móviles. Es decir, el ciudadano cada vez necesita tener la información y consumir la información en el momento que desea, cuando desea, de la forma que desea. Y el país estamos haciendo grandes esfuerzos para poder cubrir esas necesidades de nuestros lectores. Qué desdicha que estemos viviendo un terremoto dentro de un tsunami dentro de un terremoto. La crisis económica general y la específica del cambio de los hábitos de consumo de información en los medios de comunicación. ¿Qué hacer? Dices, hombre, es injusto que después de estar remando tanto tiempo no puedas ni siquiera empezar a dormirte un poco en los laureles, ¿no? Bueno, quizá porque algunos no servimos para otra cosa, sino para intentar seguir innovando y buscando soluciones nuevas a los problemas nuevos, decidimos empezar a trabajar en desarrollar el concepto de la edición diaria del periódico a través de los nuevos soportes electrónicos, entendiéndolo como algo distinto a la web de información en Internet. Hace 10 años comenzó a distribuirse en España prensa gratis. 20 Minutos, con sus 15 ediciones locales, revolucionaba el mercado. Aprovechando el tiempo muerto del transporte público, se daba información y entretenimiento a millones de personas. Su tirada, que llegó a superar el millón de ejemplares y las 50 páginas, ha bajado también un 40% y a la mitad de páginas. A pesar de ello, 20 Minutos es líder de su sector, con 3 lectores por ejemplar y más del 60% menores de 44 años. 20 Minutos es el diario impreso de información general más leído de España. 20minutos.es es la tercera web más visitada de España. Están en un momento muy diferente de su ciclo, ¿no? El papel hace ya 3 años que es líder, la web está emergiendo.
la publicidad está pasando lo mismo. Los lectores están yendo del papel a la pantalla, al ordenador, a Internet. Los anunciantes también. Nosotros también estamos muy atentos a todo eso, ¿no? Porque efectivamente los ingresos de publicidad de papel disminuyen, los ingresos de publicidad de web aumentan. A la vanguardia de esta última revolución mediática están los adolescentes. Consumen más información que nunca, pero no están preparados para pagar por ella. A pesar de que el uso del móvil, que posee un 99%, y el precio de los mensajes sea uno de sus principales gastos. Sí, yo leo el periódico todos los días porque por la mañana voy al colegio en metro, entonces me lo reparten a la entrada los periódicos gratuitos y como tardo 40 minutos me los leo. Pues yo lo llevo casi siempre conmigo y lo utilizo un montón en casa además porque estoy viviendo en el extranjero y entonces ahí para el colegio necesitábamos el ordenador. Entonces ya los profesores nos entregaban todo por ordenador, no nos imprimían ninguna ficha ni nada. Entonces ya me he acostumbrado bastante, porque además con el Twenty y el Facebook te puedes comunicar con quien sea. Si quiero enterarme de algo no tengo nada más que buscarlo en Google y ya está. Es muy sencillo, o sea, metes el título del periódico y le pones .com, o sea, no... Y la verdad es que es mucho más cómodo, además incluso si lo lees antes de leer el periódico, pues ya incluso no, o sea, te enteras mucho mejor de la noticia, la edición escrita. Y además que te están enterando de última hora de cualquier cosa que, o sea, que pase y que no tienes que esperar un día entero. E incluso también en la edición digital, pues la gente expresa lo que opina, o sea, hay blogs y cosas así, está bastante bien. And we call it the iPad. Estas tendencias revolucionan el mundo del papel. A finales de marzo, el gurú de las nuevas herramientas informáticas, de los instrumentos que sustentan los nuevos soportes, Steve Jobs, con su apellido premonitorio, ha provocado con sus inventos un cambio de era y del concepto de trabajador de la información. A finales de marzo se pondrá a la venta el iPad, una tableta táctil a medio camino entre el móvil y el portátil. Los estudios sobre el uso del iPad y si acabará siendo una guillotina para los periódicos inundan el mercado y lo transforman. Vamos a lanzar el próximo lunes, día 8 de marzo, y esta es la primera vez que estoy enseñando a un medio de comunicación este proyecto. Esto es un producto informativo completamente distinto del que supone la lectura del periódico. Y Orbit lo que garantiza, yo creo, pues es que va a haber vida después de la muerte, aun en el caso de que desaparecieran los periódicos impresos. El Mundo.es en Orbit costará 14,99€ al mes y pretende hacerse con el hueco que han dejado los suscriptores del periódico tradicional, aún manteniendo la web del diario gratis. La competitividad en las redes de los diarios españoles vive su momento más intenso. El creador del Mundo.es lanzará ahora un nuevo ElPaís.com. ElPaís.com va a tener una enorme intensidad periodística, un gran soporte tecnológico y sobre todo y principalmente va a estar en medio de la red, va a estar abierto a los contenidos relevantes de los demás, va no solo a crear contenidos, a crear información, a dar noticias útiles, sino que vamos a intentar ayudarle a nuestros usuarios a descubrir lo mejor de la red, lo que más nos gusta leer también a nosotros, y también vamos a darles herramientas para que se manifiesten, para escucharles, para tener información y opinión muy relevante de otros que puedan ser útiles a toda la audiencia. Algunos, adelantándose a las necesidades de los lectores, crearon diarios online. Es el caso del Confidencial.com, entre los más leídos del día, con 2,5 millones de navegantes al mes. ¿Quiénes entran en el Confidencial? Pues hombre, nosotros tenemos bastante analizado quiénes son nuestros grupos de lectores. Toda la administración pública, toda la banca española, todas las grandes corporaciones y cada vez más, porque estamos evolucionando un diario de información económico y financiera, un diario de información general, pues gente que busca exclusivas en deportes, exclusivas en ocio y televisión, exclusivas en tendencias, el vídeo del día, que es otra sección muy leída. En
Estados Unidos y en todo el panorama internacional, algunos digitales han fagocitado cabeceras históricas. Es el caso del Huffington Post, Politico.com o The Daily Beast. ¿Y cómo afecta todo esto a la redacción de los periódicos, casos históricos en nuestro país, que ahora tienen que luchar en dos frentes? Lo más importante es que asistimos a una absoluta revolución cultural en el modo de cómo desarrollamos nuestra profesión. Desde cómo hacemos una portada, hasta cómo editamos la home de la web, hasta cómo se hace un informativo de televisión, todo está cambiando brutalmente y a toda pastilla en los últimos años. Y eso va a seguir así, no sé muy bien hacia dónde. No tiene nada que ver cómo se edita hoy una portada a cómo se editaba hace unos años. Y tampoco tiene nada que ver cómo se refresca hoy una web y cómo se refrescaba hace unos años. Por tanto, tenemos que mezclar el peso, la importancia y la marca en una primera de un periódico, y a la vez esas mismas personas que decidimos esa primera página tenemos que decidir y tenemos que tener la agilidad de agencia, por decirlo así, de cambiar tantas veces una web como sea necesario en función de la noticia. Estamos en la Mesa H, que es un poco el puesto de mando del periódico, de las dos redacciones, del 20 minutos papel y 20minutos.es web. Y esto que tenéis aquí son unos medidores de tráfico web. Estamos continuamente sabiendo qué cosas está leyendo el lector web al minuto. En el momento que metemos una información, nos aparece en la pantalla cuántos lectores tiene. Todo el día, las 24 horas del día, se está investigando qué hace el lector. Son tiempos de cambio para la prensa en España, que nació con las gacetas hace más de 3 siglos, no exentos de nuevas oportunidades. Yo lo veo bien, porque tengo muchas más opciones. No solo tengo para trabajar en un periódico, puedo trabajar en un blog, puedo trabajar en mil cosas más, una información diferente. Puedo informar de diferentes maneras. Eso es bueno, porque no todo el mundo se le da bien escribir en el periódico. Puede, yo qué sé, hacer un blog y expresarse de una manera diferente. Eso es bueno, a mi punto de vista. A mí me sorprende cuando, como director general de esta empresa, cuando voy a visitar anunciantes, cómo me siguen hablando de televisión, radio, prensa, internet, ¿no? Y yo les digo a todos, mira, internet es un soporte único, multicanal. Y si tú no quieres ver esta transformación, te lo perderás. Pero tú verás la tele por internet, verás la radio por internet y te informarás por internet. Lo fundamental, siempre, en papel, o en la web, o en el móvil, es ofrecer noticias, entendiendo noticias en la forma más clásica, que es aquello que alguien en algún sitio no quiere que se sepa. Una vez a François Mauriac le preguntaron que quién le hubiera gustado ser si no hubiese sido él mismo. Y él contestó en francés, moi-même me réussi, que es como yo mismo pero bien hecho o con éxito. Bueno, yo creo que me gustaría ver el país dentro de 10 años como es, pero mejor. Tendría que existir inexorablemente una desaparición de cabeceras, un redimensionamiento y redefinición de las empresas, con todo lo que eso conlleva de ajustes, y al final las grandes marcas que subsistamos, pues nos repartiremos ese espacio mediático. Yo tengo 57 años y he sido director de periódicos durante 29. Por lo tanto, creo que me concierne personalmente lo que pase con el oficio y con el trabajo colectivo de una redacción que se dedica a hacer periódicos. Hay una frase de Darwin que a mí me gusta mucho, que dice: en los tiempos de crisis no sobreviven ni las especies más inteligentes ni las especies más grandes, solo aquellas que son capaces de adaptarse al cambio. Eso es lo que hacemos, adaptarnos al cambio, continuamente adaptarnos al cambio. Ellos son los patrones de las naves de noticias, atravesando la tormenta de papel. Contra los depredadores,